está tirada en la calle, todos se quejan de mí, yo no me quejo de nadie. Yo no me quejo de nadie. ¿Desde quién se podría quejar usted? Para ti, del otro cilindro. Si a esta vida no hay hecho otra cosa que vivir yo. Yo, vivir yo, acá. Mas si tuviera que trajarse veintitantos viajes de colectivo desde Plaza Constitución a La Plata y dice cerveza, seguramente no le quedaría ganas de echar compras al aire, sino de tirarse al suelo. ¡Tiraré ahora, colega! Pero probablemente estos puntos son decididos se pasen conmigo. ¡Pero conmigo la chapariola! ¡No, no, no! ¡Chapariola, señor! ¡Amón Dios! ¡Qué manera de hablar de esta clora! ¡No me haga usted caso! ¡Es producto de la incultura! ¿Qué agricultura quiere que tenga hasta aquí? ¿Pero qué tiene que ver usted con mi nave y con la grera? Vamos a ver. ¡Oso, soy oso! Si quiero contrabar, contrabo. Si no quiero contrabar, contra Mariola. Lo que aquí pasa tan quieto se lo voy a batir llover para que me entienda. Es que usted, y usted el alto, y el contúber a 14, y todo lo de este convento, están en contra del que pasa desde que han movido el cebo, que la grena está con Gómez. ¿Con quién? Conmigo, claro. Señora,
Si yo fuera un caballero, le pediría disculpas por haberla lastimado. Pero como no soy eso, yo, y tengo además el efecto de ser demasiado claro, no me queda otro remedio que afirmarme lo que he dicho. ¡Caramba! Sin embargo, le diré que a otros no les parezco tan mal. Claro que no. Seguramente. Es usted el primer hombre que me dice tal característica. ¿Seré el primero que le ha dicho la verdad? ¡Ah, mentira, mentira! ¡Se lo he dicho yo! ¿O usted lo valiendo que hizo Dios después del par encontrado? La mujer más hermosa que han pupilado mis ojos. Y la más suba que han embrocado los míos. ¿Y? ¿No ve usted? De acuerdo. Anime entonces lo que dicen los caballeros. Y por mi parte, haga de cuenta que mi don Lazo ha sido genial. ¡Hasta luego! ¡Chao, Rodolfo Valentino! ¡Qué antipático! Ni la gracia arrebatadora de su cuerpo. Ay. Y esa pinta abacadora que al patinar va diciendo, ábrele cancha de invita. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te has hecho, rapaza, para tenerme tan mitido? Dile que te ha puesto la paloma, nas a punto de ponértelo. ¡Ah, no! ¡Mejor estuviese ponido! ¡La perdición de tener que ganar! Y advierta al señor que no quiero acabar de disponerme con sus mujeres, ¿eh? ¿De qué mujeres? ¿La de ellos? No, ¿cómo la de ellos? No es usted casado. ¡Váyase! ¿Sí? ¡Sí, señor! ¡Que te quede la noche! ¡Que te los ruinadores! A mí cogieron, no soy tan nada. ¡Ah! ¡Tengo piedra libre! Pues, yo también puedo liberarme de ella, la mía. De la receta de libertad de obra. ¿Y por cuánto va a despejarla? ¿Y sabe usted que para mí no es más que un elemento de distracción? Pero si estoy mirando. Transitorio y negativo, he dicho. Y no sé si me han interpretado lo de la derecha. Lo de la derecha te lo van a dar por izquierda. ¿A quién? A usted. Pero a mí no me servía de pasarme la capota. Y a mí los dos, ni para limpiarme los guardarás. ¿Pero qué tanto hablar al divino fuese? Y si quieren probarlo, ahora mismo. Por mal nombre no se pega.
bien. ¿Está inconforme? Sí, señor. Bueno, pues entonces no perdamos tiempo y vamos al grano. Oiga usted, don Miguel. ¡Eh! ¡Qué pecha! ¡Momenta! ¿Qué dice? ¡No se va a pegar la entrevista! Hombre, sabrá por los recintos que yo soy María Mundillo de la Estancia de Pineo. Bien, bueno, ¿dónde? ¿En qué la puedo servir? Doña María Montiña, de la Nalga del Ternero. De la Estancia de Quimeo. Bien, y he venido en representación de las señoras y de todas las que aquí convivimos a exigirle a usted que le pida el desalojo a la señorita esa de la sala. ¿A ella? A ella, y para ello le damos a usted 48 horas de plazo. De lo contrario, no le quedará a usted una sola pieza ocupada. ¡Porque nos mudaremos todos! ¿Es así lo convenido? Así es, ni más ni menos. Porque desde que está aquí ese cartón, venga, qué bronca se me convence. ¡Esta luz siempre la disgusto, Zandra! Don Adón, no digas, ¿por qué tengo que ser tan sojete con esta cojita? ¡Se siente a cumplir, aunque hace poco tiempo que está! Sí, pero en ese poco tiempo no he hecho otra cosa más que me retirar la luna y yo. ¡Y al mío bien mi cabeza! ¡Sí, salud! ¡Poco ande más! ¡Ande! Marido mío quería. Quería ser presente. Quería, ¿eh? ¿Y ahora? ¡Ahora no quiero más! ¡Vete temprano o con mi vestido nuevo! Pues no recuerdo el mío. Se ha comprado una camisa de seda blanca y un frasco de ajuá de Colonia. ¡Preúrme a Meún! Gracias.
cuenta de que yo soy tu cirujano. ¿Sí? Avise, hombre, si que realmente se ha tomado en serio nuestras bromas. ¿Pero? ¿Qué quiere decir entonces que yo soy el propio de broma chica? No, pero no. ¿Cómo llega a imaginar que una mujer con los ojos de las bases? Ahora mismo me voy a arreglar la salida. Este con Miguel, qué rico. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué es la gente? No, no puede ser. No, ¿viste vos quién es el señor de los cachigues? Sí, sí, va, yo la voy a seguir, La voy a seguir hasta que la tenga los pies aquí, como un cortito. ¿Don Miguel? Sí. ¿Me ha pedido ya la tienda? ¡Ay, madre! ¡Ay, mamá! ¿Cómo? ¿Por qué me dejas a vos? ¿Pero por qué la boba, madre? ¡Me iba a llegar así, saluda! ¡Te mando los
igual que el sacomano, la corbatelli del raso, el bombina lo gaeta y la camisa... Es esta. Aquí me tenés completamente a tu sordo y hasta no irá. Perdón, che, una Miguel. Don Miguel, el encargado del Chotimenco, el famoso Paseo de Julio. Justo muy hasta mi gato. Así que ve, Paseo de Julio. Ajá. Me parece que la lloviste. ¿Y dónde? Acá cerca el puerto. ¡Avise! Sin entrar más la sobra. Ah, qué esperanza. Ah. O hasta el músico también es como... ¿Qué músico? Yo no soy músico. Yo toco más instrumentos que la escultura y sobre. Y si aquí he venido, ha sido solo para acompañar al amigo, así que arregla lo que tengan que arreglar de eso. No estoy para conversación. Thank you.
la domenica di prana, eh? Che io? Che è la cosa mia? Ma non sapere la sento. Che io sono mai dentro. Allora. Oh. Che passa? La bovina? Non mi duca, voglio dire. Già le partita la mia lunghia ti ha incontrato. Esatto. Como sin querer, he violado tu variedad. ¿Por qué te fuiste? Hombre, yo... No, no te asustes, contesta lo que te preguntaba. ¿Por qué te fuiste? Nada más que por eso. Por eso y por todo lo que no hace falta que te diga. Paseo, yo no había nacido para aquella vida. Era más fuerte que yo. El asco que me ha llegado a sentir por todo que valgo, en que por vos o por tu culpa. Ya me está volviendo. Por eso diluyendo en el bajo y a su miseria. Por ponerle la falsa alegría de su turbio bodegones. La limpia claridad de tu barrio de trabajo. Y no has tenido siquiera la humanidad de acordarte que yo me quedaba allá en el bajo retorciéndome de rabia al golpe de tu traición. ¿Y de qué traición podés culparme ahora? ¿Acaso te has olvidado de lo que fui? No, 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 si no me he olvidado. Y la prueba es que tampoco me olvido de lo que fuiste vos. ¿Y qué pude ser yo? Una víctima infeliz de tus malditos rastreros. Que asqueaba una noche de su propia vida. Esperó la mañana y huyó a venir a confundirse entre los que saben vivir o nada de él. Lindas palabras. Lástima que te hayan podido cantar de arrepentirte. No cantar. Todavía sigue saliendo el sol con mi color. La vida se tiende por delante. Eso también está pavilando. No te olvides, paloma, que debajo viniste y al bajo tendrás que volver. Y lo peor es que te vas a volver conmigo. No, paseo. Ni vuelvo al bajo ni me voy con vos. ¿Qué decís? Que vivo muy bien así. Aunque fuera mayor mi sacrificio, no volvería a retroceder un solo paso en mi camino. Entonces habrá algún motivo que te encadene en esta vida. No me encadena más que el deseo de ser buena. ¡Dispara! Igual que me digo siempre, que ahora mismo levantarás tus pichas y saldrás de mi camino. No, paseo. Yo no salgo de aquí con vos. Paloma, no te olvides de quién soy y de todo lo que soy capaz. ¿Quiere decir que a las buenas? ¡Ni a las buenas ni a las malas! ¡Eso lo vamos a ver ahora! ¡No, soltadme! Sentir que delante de mí ningún hombre le levante la mano a
confianza, la haré cuidado. Cuanto más rabia le dé, compañero, el conventillo de la Paloma está abierto noche y día. Gracias. ¿Qué? No, Paloma, si lo que hice no fue más que defenderme yo de la vergüenza de ver un hombre castigando a una mujer. Muy bien, Dumillatesco, muy bien. ¿Se ha portado usted con un hombre? Permítame que le dé.